Excelente miércoles, qué gusto acompañarlos nuevamente, mitad de semana, ya con muchísima hambre estas horas de la tarde, y se presta perfectamente para ese antojo con estas precipitaciones que se presentan en gran parte del territorio mexicano, viéndose favorecidos por esta onda tropical y una vaguada en superficie en gran parte de la República Mexicana. Durante las siguientes 24-48 horas, pues vemos esta tendencia a nivel del país. Precisamente durante la jornada del día de ayer, ya la avisábamos, las precipitaciones fueron fuertes en gran parte del territorio y esta tarde persiste con 26 grados. La máxima de este miércoles acompañada de ese 50% de probabilidad de lluvia. Es tormenta que es de manera ocasional, puede durar algunos lapsos, pero no se descarta que sea de moderada a fuerte durante el día de hoy, incluso por la noche. Refresca ya con 18 grados y esta tormenta se puede ver acompañada de granizo en algunos sectores, sobre todo en zonas montañosas, al poniente y al sur es donde más se esperan precipitaciones el día de hoy, sobre todo en el Valle de México. Hay que tomarlo en consideración al salir de casa y no solamente durante este miércoles, sino jueves, viernes y sábado tenemos precipitaciones que se mantienen desde un 50 hasta un 60% con temperaturas máximas de 25 grados. Y le recuerdo, no baje la guardia tempranito, aunque la lluvia no se presente de manera matutina, ya por la tarde y por la noche es cuando nos acompañan estas precipitaciones, que nuevamente se puede generar granizo, especialmente en esta época del año. Vámonos a puntos del Estado de México, donde también hemos estado viendo precipitaciones de moderadas a fuertes. En Atizapantla, Nepantla, Naucalpan, temperaturas que van de 15 hasta los 23 grados. Actividad eléctrica en gran parte del territorio sin excepción. Es por eso que hay que seguir saliendo de casa con ese paraguas, sobre todo si tiene actividades al aire libre. Un impermeable no está de más en lo absoluto. Recuerde no cruzar en las calles. Tome mucha precaución. También retire los objetos de las vías públicas y retirar basura, sobre todo cerca de las alcantarillas, para evitar estos encharcamientos, inundaciones, también con estas precipitaciones fuertes que se presentan durante esta semana. Esto se mantiene en gran parte del territorio. Querétaro sin lluvia, pero Morelia y Cuernavaca, precipitaciones con temperaturas máximas de 27 hasta los 30 grados y sin excepción en Guadalajara 17 con 29 grados, miércoles 50%, aumentando ya día viernes y sábado en un 60% con temperaturas máximas de 27 grados. Así también en Puebla 13 con 25, parcialmente nublado, lluvia de manera ocasional, se mantiene estable durante el resto del fin de semana, tomarlo en consideración si tiene planes al aire libre, hay que reconsiderarlo durante estos siguientes días. En cuanto a la fase lunar, seguimos disfrutando de esta luna llena, la luna, la superluna que se presenta la primera del año y persiste hasta el día domingo 9 de julio a las 7 de la noche con 47 minutos. Que sigan teniendo excelente miércoles, un gusto estar con ustedes y quédese con nosotros aquí en Telediario.